En este video, gente, os voy a enseñar cómo se puede conseguir esta skin totalmente gratis y todas sus recompensas para Call of Duty Warzone 3 y Modern Warfare 3. Pero antes de empezar con el video de gente, os presento el sponsor de este video, que es Mitch Cactus. Mitch Cactus es una página web donde ofrecen servicios para desbloquear mucho más rápido vuestros camuflajes dentro de Call of Duty. También ofrecen servicios donde os pueden desbloquear todos los esquemas dentro de zombies y también servicios para desbloquear cualquier skin que vosotros queráis, como por ejemplo la skin de la nuclear. Así que si estáis interesados en esto, gente, aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado os dejaré el link directo a su página web, en el que si utilizáis el código DVD obtendréis un 5% de descuento en todas vuestras compras. Ahora sí, no me rollo más y vamos ya con el vídeo. Y bueno, gente, actualmente en Warzone 3 tenemos activo desde la nueva temporada 1 recargada unos desafíos para poder conseguir nuevas recompensas totalmente gratis. Y estas recompensas, gente, son las siguientes. De primeras, gente, obtendremos recompensas que no nos interesan mucho, que es esta tarjeta de visita y estos emblemas animados. Después, gente, tenemos las recompensas más importantes, que son las siguientes. Obtendremos este camuflaje para todas las armas, que sinceramente es un camuflaje que está bastante god. Y ya por último, gente, obtendremos la skin de operador, que es esta skin que está muy chula y que sinceramente, para ser totalmente gratis, está bastante bien. Y para poder conseguir, gente, estas recompensas totalmente gratis, debemos hacer lo siguiente. Y es que lo que hay que hacer, gente, es simplemente sacarse la nuclear en Warzone 3. Y para sacarse la nuclear en Warzone 3, gente, tenemos que hacer lo siguiente. De primeras, gente, lo que tenemos que hacer es simplemente conseguir 5 victorias seguidas en Battle Royale de Warzone 3, o si no, conseguir 30 victorias, que no sean seguidas, sino 30 victorias normales, también en el Battle Royale. Si conseguimos esas 5 victorias seguidas o esas 30 victorias, obtendremos en la siguiente partida un contrato de la nuclear que lo podemos activar en esa partida. Y una vez que habéis activado ya el contrato nuclear aquí dentro de la partida, por lo que tenéis que hacer ahora mismo todo el equipo es simplemente completar el contrato. Y de primeras, gente, lo que tenéis que hacer es simplemente ir a conseguir los 4 elementos que os marcan dentro del mapa. Y una vez que tengáis los 4 elementos, por lo que tenéis que hacer luego es simplemente ir a un objetivo específico. Y ahí, gente, lo que tenéis que hacer es simplemente activar la nuclear y os tenéis que quedar ahí durante 2 minutos en esa zona sin que ningún equipo os mate. Ya que si os matan, el contrato lo perderéis y tenéis que volver a hacer lo mismo de las victorias para conseguir otra vez el contrato. Y así, gente, cuando estáis ahí aguantando en esa zona sin que os maten y completáis ya la nuclear, pues automáticamente obtendréis las recompensas que os he dicho anteriormente y ya lo podéis usar en cualquier partida pública de Warzone 3 y Modern Warfare 3. Así que, chavales, este ha sido el video de hoy, espero gustado y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao.